Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a empezar este álbum tan bonito que es en forma de flamenco y voy a utilizar la colección de papeles de Perlora, que es estos papelitos que les había mostrado el martes en el vídeo de compras y del sorteo, que le estaba un poco indecisa si usarlos o no, pero la verdad que me he decidido porque son súper bonitos, son unos colores muy vibrantes que son perfectos para mis proyectos porque me gustan mucho los colores. Así que viene una combinación muy muy bonita. Me he inspirado en este amiguito de aquí que le he llamado Filipo, que si me siguen en mi Instagram de Bellas y Creativas podrán darse cuenta que es el mismo que me he ganado en la feria. Bueno, me lo ha ganado mi marido para mí, yo estaba muy muy contenta. Así que les compartí la fotito en mi Instagram y aquí les da un saludo. Por él me he inspirado en este álbum en forma de flamenco. Y yo lo que he hecho es un patrón. Lo he hecho yo a mano, más o menos intentando hacer la forma de un flamenco con el cuellito un poquito ovalado para que sea todo uniforme. ¿Qué necesitamos? Dos cartones contracolados de 15 por 15 centímetros. A estos les voy a cortar dos piquitos, los piquitos externos. Y utilizar algún papel de la colección. Como va a ser de flamenco y esta colección viene de flamenco, pues yo me he inspirado tanto en la colección como en Filipo. Así que vamos a hacer la portada con la colección de Perlora y voy a utilizar la de flamenco. Para la parte de atrás voy a utilizar tela, porque muchos me han preguntado y me lo preguntan muchísimo si cualquier tela vale. Aquí les voy a demostrar que cualquier tela vale y si no cosemos el álbum también queda perfecto. Yo voy a utilizar cola blanca, pueden utilizar el tacky glue que es especial para esto, pero si no tienen, pueden comprar este pegamento que es muy muy baratito, trae un montón, me costó 3 euros todo este bote tan grande y lo encuentran en ferreterías, ya se los he recomendado en mi página de Instagram anteriormente. Esto es una tela cualquiera, yo la compro en AliExpress, muy baratita, me cuesta 1 euro. 0,80 céntimos, un pliego de 50 por 60 centímetros y son unos topitos rosita para darle un poco de claridad al proyecto. Aplico bastante pegamento de manera muy uniforme y me estoy ayudando con esta paletita de es como una paletita para manualidades, viene estupendamente, yo usaba siempre brochita o un pincel o el rodillo, que también me han visto usarlo muchísimo, pero esta me ha gustado mucho. Y lo hago igual que si fuera papel, como ven es muy sencillo, cuidando siempre de que no me queden arruguitas, de que quede todo perfectamente cuadrado. Es muy fácil forrar los álbumes con tela, lo podríamos utilizar guata o este algodón de relleno que es plano, que se utiliza para rellenar los peluches y demás. Pues lo podríamos utilizar también, pero yo lo estoy haciendo así para que vean que cualquier tela funciona para encuadernar. Y yo he escogido estos tres tonos de tela que me parecen que van ideales con los tonos del álbum. Además que me encanta unir el turquesa o el verde mint con el blanco y el rosa y el fucsia. Así que me parece que va genial. Ya lo que tengo que hacer, como ven queda perfecto, es forrar la otra tapa. La otra tapa la voy a forrar con cartulina de la colección de flamenquito. Corto los bordes. Y para hacer el piquito del borde que he cortado es de esta manera, para que me quede perfecto. Se los voy a volver a hacer más adelante para que vean cómo es perfectamente. Como siempre hemos hecho en el canal, como forramos los álbumes, con mucho cuidado que no nos queden pliegues, que todo esté perfectamente cerrado y que las esquinitas se nos tapen y no se nos vea el cartón. Y aquí, como ven, si hago ese corte, me queda perfectamente. Aquí se los hago un poquito más de cerca para que vean cómo forrar este tipo de cartón. Siempre teniendo en cuenta de dejar un milímetro o dos milímetros del borde del cartón para que nosotros podamos luego plegar esa puntita y no se nos vea la puntita del cartón. Se lo he explicado muchas veces en el canal. Una vez que ya tengo mis dos tapas, voy a irme con el flamenco, el protagonista de este vídeo. Me encantan los flamencos, están muy de moda este verano y la verdad que estoy enamorada de ellos y me he decidido hacer este álbum por eso. Podemos hacer este álbum también en forma de flamenco completamente, lo que pasa es que bueno, ya para como el álbum piña,
pero ya pues para que sea un álbum más con más cuerpo le he puesto el cuadradito debajo, pero podría ser perfectamente el álbum en forma de flamenco como el de Piña. Lo que voy a utilizar es goma eva, foamy o foam, es este goma de manualidades que se utiliza para un montón de proyectos y lo voy a utilizar, yo tenía una de unas mesas dulces que hice de los años 80, que son, eran con mucho brillo y la tenía allí como para reciclar porque la verdad que no me gustaba para nada el brillo, pero venía muy bien para este tipo de mesas dulces de los años 80. Entonces la tenía por ahí que me había sobrado y mira, la voy a reutilizar, la voy a reciclar. Y he cortado dos iguales de flamenco y luego he cortado tres circulitos para hacerle un efecto 3D. En el cuerpecito para que me haga una especie de bombo. Y en la cabeza también para que me haga como en el moflete o en el cachete una especie de bombo o de elevación de efecto 3D. Y queda súper bonito en persona. A lo mejor en la cámara no se nota porque se ve un poco todavía 2D, pero la verdad que se ve súper bonito el efecto en persona. Y ahora les voy a enseñar a forrar sin coser, porque muchas me han dicho lo de coser y demás. Les voy a demostrar aquí que se pueden hacer los álbumes con tela sin tener máquina de coser. Voy a utilizar un poquito de esta guata, si no la tienen o es difícil de encontrarla, el mismo relleno de los cojines, algodón, intentan esparcirla bien. Lo ideal es esta para que quede plano. Luego con un trocito de tela voy a adherirla con unos puntitos de pegamento para que se me fije y no se me mueva la tela y yo pueda trabajar mucho más fácil. Lo esparzo un poco para que no se me sobrepase la tela porque es una tela muy finita. Si tienen una tela más gruesa o más, menos gordita o de textura, cualquier tela funciona. Preferiblemente que sean un poquito más finas si son estructuras o bases un poco con formas, como por ejemplo las alitas. Si fuera muy gruesa la tela se nos haría más difícil. Aquí está cogiendo forma. Y ya luego la plancharé porque la tela tiene un poquito de arrugas, pero eso luego lo plancho y no pasa nada. Como les enseñé a hacer en el álbum Piña, lo mismo, entre cada uno de los ángulos cerrados vamos a hacer un cortecito que no llegue hasta abajo para que no se nos vea la parte del cartón. Con mucho cuidado, ayudándonos de una puntita, con mucha paciencia, lo vamos haciendo. Es muy fácil, es cuestión pues de dejarse pegar un poco de pegamento en los dedos e ir poco a poco. Como ven, queda muy bien la forma de la alita. Y no hemos utilizado máquina de coser ni nada, solo una cartulina y tela. Y aquí está el álbum de Piña que a mí me encanta, lo hicimos hace ya un par de semanas en el canal. Si no lo han visto les invito a verlo porque la verdad que es súper bonito, lo hemos hecho entero con cartón, lo hemos cosido y demás. Este lo hemos cosido, pero este lo he hecho sin coser para que vean que se puede hacer perfectamente. Y ahora lo que haré será poner mi ala para que tenga un efecto más 3D sobre la silueta del flamenco. En mi página de Facebook les compartiré todos los patrones, tanto el flamenco como la alita, como el piquito. Así que pásense por ahí porque aproximadamente suelo subirlo el lunes o el martes para que todas puedan hacer el álbum. Y ahora le haré el piquito, que lo que haré será traspolar este piquito y hacer una especie de U invertida. Y básicamente está listo mi flamenco, solo me faltaría ponerle un ojito, que le voy a poner o un botón o cualquier perlita negra que funcionaría perfectamente. Ahora vamos a hacer una encuadernación distinta. Ya tenemos nuestras dos tapas, tenemos nuestro flamenco, que sería para la parte de adelante. Y ahora necesitamos tres trocitos de tela, de la tela que ustedes quieran. Yo estoy utilizando esta que, como les he dicho antes, la he comprado en AliExpress. Y voy a utilizar este color fucsia que me va perfectamente con el color de mi flamenco. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer tres agujeros en la portada y en la contraportada. Voy a medir para que sean exactamente iguales.
Y ahora lo que haré será pasar un trocito de tela de unos 3 centímetros aproximadamente. Y lo que haré será pasarlo a través del agujero. Cuando ya yo tenga como quiero que vaya, presiono fuerte el layer LED y lo tengo prensado. Y ahora sí, con mi crop-a-dye lo puedo cerrar. De esta manera me queda la tira de tela perfectamente, fuertemente agarrada, cogida de allí, de ese agujerito, y puedo hacer mi encuadernación. Esto lo voy a hacer 3 veces, lo voy a repetir 3 veces. Pongo un poco de pegamento para fijar la tela y luego pongo mi layer LED. Y por tercera vez. Y ahora voy a adornar la portada, mi parte más divertida del proyecto, lo que más me gusta. Voy a ponerle una especie de cuerdita para que sea como una especie de bolso, para darle un toque aún más original, ya que estamos haciendo este álbum tan original, tan distinto a los demás. Voy a hacerle esto también. Y bueno, para tapar el flamenquito, ese goma eva tan brillante, le he puesto un trocito de cartulina para que no se me vea nada. Decoro mi portada con los mismos trocitos de cartulina de la colección y luego le coloco una maderita de Juntos es Mejor. Y lo coloco allí para que sea más original. Ya tengo mi portada, como ven, ya nada más con el flamenco es suficiente, así que lo que he hecho es agregarle 2-3 tabs, 2 pompones y ya está, nada más. Ahora vamos a hacer lo que sería nuestra parte de adentro. Voy a necesitar 3 cartulinas de 240 gramos. Al final he puesto 4 cartulinas y las voy a cortar en 37 por 19 centímetros. Y las voy a plegar a los 18 y a los 19 centímetros. Y ya me quedaría pues el restante, que sería el 37, que es donde corté. 4 cartulinas de 37 por 19 y las voy a plegar a los 18 y a los 19 centímetros. Muy sencillo. Me tiene que quedar algo como esto. 4 cartulinas plegadas de esta manera. Y ahora vamos a hacer un paso muy sencillo. Lo hemos hecho otras veces en el canal. Lo hemos hecho en varios álbumes de comunión. Este tipo de encuadernación es muy conocida y es muy sencilla de hacer. Voy a colocar mi primera cartulina y lo que voy a hacer es un sobre. Le voy a abrir un agujero, eso puede ser opcional, y voy a aplicar pegamento en los dos laterales y en la parte donde está el lomo. Y voy a pegar mi siguiente cartulina en este espacio, de esta manera. Con mucho cuidado, haciendo que me coincida y esperando que se seque. Pliego bien. Si me sobra algún trocito o se me ladea un poco, no se preocupen. Vamos a intentar que no. Y voy a hacer el mismo paso repetidas veces, 4 veces. Pegamento en los dos laterales y en la parte inferior. Y pego mi tercera cartulina. Como les digo, si no queda perfecto, no pasa nada. No se preocupen, puedo cortar el sobrante. Y hago lo mismo por última vez. Aplico pegamento en la parte inferior y en los dos laterales y pego mi cuarta cartulina. Es muy sencillo. Si ustedes quieren ponerle más hojas a este álbum, que podrían hacerlo perfectamente, en vez de plegar a los 19 centímetros, plegarían a los 18,5. Es decir, en vez de dejar un centímetro, dejan 0,5 centímetros. Y así hacemos más pequeñitos los lomos y podemos aplicar más cartulina. Se lo expliqué en el álbum rojo, en el álbum de enamorado, le he explicado perfectamente cómo hacer para hacer un álbum más grande, más pequeño o mediano. Y ahora en el lomo, para yo tapar todas estas uniones que se me ven, porque mi álbum y mi encuadernación es que se me vea el lomo, va a ser una decoración el lomo, yo lo voy a tapar y lo voy a tapar con esta tela de topitos rosa, la misma que he utilizado para la parte de atrás. Yo en esta oportunidad no he aplicado pegamento en el lomo, pero luego lo hago, así que yo les recomiendo aplicar bastante pegamento en el lomo y en los laterales para que quede más fuerte.
y ya que nos está cogiendo mucha, mucha forma nuestro halo. Lo siguiente que haremos será medir a dónde vamos a terminar de cerrar nuestras telas. Ya cuando tenemos nuestra base del álbum, lo que haremos será medir para que nos quede perfectamente recto, ayudando de una tabla por debajo. Vamos a pegar la tela y a poner los eyeglets. De esta manera ya tenemos cuadrado perfectamente nuestro ancho del álbum. Voy a tapar la parte donde está la tela con un trocito de cartulina y lo que haré ahora será pegar la parte de mi encuadernación. Y va directamente pegada a mi cartón, como lo estoy haciendo en el vídeo. Y ahora la de atrás. Como ven, es perfecto, es ideal esta encuadernación y con el lomo así queda súper, súper bonito. Una vez que el álbum vaya abriendo y cerrando, el lomo se va a acostumbrar a quedarse recto, más la decoración de adentro que nos va a pesar un poquito, va a quedar perfecto. A mí me ha encantado el álbum, es muy divertido, muy veraniego, muy original y se me ha ocurrido hacer esta encuadernación diferente, siempre la hacemos con cintas y demás. Saben que yo amo la tela desde que me compré mi máquina de coser y siempre intento agregar un poquito de ella a mis proyectos, porque la tela es algo que todas tenemos en todos los países, es accesible, podemos encontrar de todos los precios y hay muy muy económica. Así nos queda el lomo y la verdad es que a mí me gustó muchísimo. En persona el álbum se ve súper cookie, se ve muy rosita, turquesa, con un toque muy especial. Se lo dan también los papeles, se los recomiendo, son muy bonitos. Todas las uniones de todos esos colores en los papeles y luego en la decoración que vamos a hacer en el próximo tutorial, ya verán que todos los papeles combinan perfectamente, aunque pareciera que no combinan, así que me encanta este despliegue de colores, es muy muy veraniego. Espero que les haya gustado mucho este álbum, si es así háganmelo saber, siempre recuerden poner me gusta si es de su agrado, suscribirse a mi canal, poner esa campanita para que cada vez que yo suba un vídeo puedan tener la notificación y siempre recuerden que pásense por mi Instagram que subo casi todos los días fotitos, se llama Bellas y Creativas y mi página de Facebook Bellas y Creativas que también les estaré compartiendo el patrón. Y aquí les dejo algunas fotitos para dejarlas un poco del misterio del próximo tutorial que va a ser toda la decoración de adentro. Vamos a hacer algo muy distinto con esa tarjeta en movimiento divertidos que hicimos hace un par de años, vamos a hacer esa decoración por dentro. Recuerden que estamos de sorteo y en el vídeo de la semana pasada del sorteo van a ver todo lo que tienen que hacer para participar. Les mando un beso muy, muy, muy grande. Adiós.